tráfico. Café con el Intendente. En el marco del programa Café con el Intendente Municipal, adelanta anuncios de importancia para la ciudad, visita del presidente y obra de cloacas. Foro Juvenil en marcha. En la jornada de hoy se reunieron voceras de SENAF, Nación y Provincia con representantes de PRENAF a los fines de coordinar las actividades para el primer foro juvenil el próximo 30 de mayo. Celebración museística. Ayer se conmemoró el Día Internacional de los Museos, una fecha que da lugar al encuentro con el público y la revalorización de lo histórico y cultural de cada comunidad. Reunión de cantantes. SALAC, filial Arroyito, invita a cantantes y público en general a participar del primer encuentro de canto previsto para este próximo fin de semana. En la oportunidad se reunirán valores musicales de la ciudad y zona. Fin de semana puro pádel. Se realizó la tercera fecha del circuito de Arroyito durante los pasados viernes, sábado y domingo. Además, representantes del pádel femenino de la ciudad obtuvieron un torneo en Córdoba. Muy pero muy buenas tardes, aquí estamos iniciando esta primera edición de Arroyito Informa. Jessica, ¿cómo le va? Muy bien, bienvenido Oscar, bienvenidos a todos. Ya estamos en día jueves, ya 19 de mayo. Hay que tener en cuenta que continuamos las celebraciones en estos días previos al gran 25 que ya nos llegará el próximo miércoles. Y con una jornada, la verdad, que más que tiene un plus, hay que decirle, porque salió el sol. Exactamente. Después de tanto esperarlo, esperemos, seamos esperanzadores de que no se vaya a lo largo del día, que no nos abandone y que realmente podamos disfrutar de una excelente siesta y tarde en la ciudad. Así es, una jornada agradable, ya mediando lo que es esta estación del año, en donde, bueno, muchos la preferimos, como lo es el otoño. Muy pintoresco. Sí, sí, el otoño tiene su particularidad, ¿no? Exactamente, o sea, tiene sus días en donde las temperaturas realmente son favorables para disfrutar al aire libre y también tiene sus días y sus noches frescas, ¿no? Entonces hay que tomar las precauciones necesarias. Correcto, usted lo ha dicho. Bueno, en estos días, aprovechando el buen clima, estuvimos tomando un café con el intendente municipal y bueno, conversamos de muchas cosas. Bueno, y es precisamente de esta manera como nos iniciamos en esta primera edición, haciendo alusión a lo que usted podrá ver en su totalidad esta noche por la pantalla de Canal 3, Café con y en la oportunidad con nuestro señor intendente municipal. Hay que decir que numerosos son e importantes los anuncios, pero puntualmente vamos a dar la sorpresa y el adelanto de dos. Por un lado, lo que tiene que ver ya con la visita del señor presidente de nuestra nación, y por el otro lado, una obra más que esperada que tiene que ver nada más y nada menos que con cloacas. Bueno, viene el presidente ahora en el mes de junio, y esta es una traza nacional y apelando a la buena relación que usted tiene con el presidente de la nación. Presidente, dije, presidente de la nación. Sí, presidente de la nación. Ya vi que deje, si deja algo para Arroyito, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando, está bueno que hablemos de estos temas, así el televidente va entendiendo, ¿no?, qué se está haciendo. A veces uno peca un poco de no informar porque uno gobierna de esta manera, listo. A lo mejor habría que comunicar más o buscar otros medios para que la gente entienda de todos los procedimientos que va haciendo el Ejecutivo Municipal. Nosotros hace más o menos unos 20 días ya hemos adjudicado, luego de un concurso de precios de tres empresas de Córdoba, que las tres trabajan en la empresa más importante de la ciudad, han hecho trabajos ahí, y eso es nada más que una cuestión de antecedente. Y le hemos adjudicado a una de ellas un estudio integral de lo que es de desagüe, todo sin hablar, sin pensar en este caso el agua que ingresa de la zona rural. Se hace, porque ahora ya nos olvidamos todo, ¿no? Ahora ya no hay problema en la ER, no hay problema en la José Boco, entonces nos olvidamos. Bueno, nosotros hemos adjudicado, eso sale con IVA incluido, casi 300.000 pesos, y tiene su costo, lo va a pagar el municipio y vamos a tener el estudio. ¿Qué vamos a hacer? Se lo vamos a presentar al pueblo, se lo vamos a decir a la ciudad, esto es lo que hay y esto es lo que cuesta. Y después, entre nosotros, la gente y el asesoramiento técnico, veremos por cuál iremos a tratar de solucionar en forma primera. Siempre hablando de los desagües fluviales de la ciudad, ¿no?
y del monto que nos sale este estudio. Lo otro es lo que acabo de decirte, ¿no? Seguir trabajando para ver si podemos cruzar por debajo de la ruta y del ferrocarril, más el proyecto de la provincia. Pero sí, también esto se lo vamos a presentar al señor presidente, claro. Se lo vamos a dar en la mano, para que también de alguna forma tengamos recursos para llevar adelante obras que necesita la ciudad. La verdad es que si uno empieza a hilar fino, nuestra ciudad, grandes obras, Oscar, cloacas, que estamos cerca a empezar la obra, el parque industrial, que se tienen que dar algunas condiciones, ¿no? Parque industrial, tenemos que tener gas natural, que hoy no tenemos, hay que ver cómo llegamos con energía, pero un proyecto que está también bastante avanzado, están la donación de la tierra, o sea que lo más importante ya lo tenemos. Y sí creo que de esa hueá que hay que encararlos con fuerza para que la gente nos reanide, ¿no? Y con eso creo que nuestra ciudad se acomoda. Porque recién anunciaba, a ver, el comienzo de una gran obra, como es la obra de cloacas. Sí. Evidentemente que esta situación hace que uno lo piense dos o tres veces, ¿no? Antes de anunciarla. Por supuesto. ¿Se han puesto de acuerdo con la presidenta de la cooperativa? Sí. ¿Para quién la anuncia? No, con la presidenta, en el caso mío, con todas las instituciones, no he tenido nunca ningún problema, ¿no? Y voy a seguir manejándome de la misma manera. Con Susana tengo una aprecio especial, ¿no? Anúncienos dos juntos. Sí, sí, sí. Ayer tuvimos reunión en la MUNI. Estamos avanzando ya, tengo entendido que anoche la gente de CESPAL ya le ha comunicado también el proyecto a la mesa, así que sí, en poquitas semanas estaríamos anunciando juntos. Muy bien, lo vamos a hacer en forma individual, ¿no? Vamos a esperar el anuncio. Vamos a esperar el anuncio, lo vamos a hacer juntos, porque en realidad esto es lo que la gente necesita, ¿no? Pero es un gran desafío. Es un gran desafío. Por lo que yo le decía. No, pero acá también te saco lo económico, hay que tener cuidado con las napas. Sí. No es algo tan sencillo, ¿no? Por eso a veces cuando la gente, uno entiende la gente que quiere la obra y si hablamos que el sur y el norte quedan las mismas posibilidades, estamos totalmente de acuerdo. Pero hoy tenemos también un factor, en algunos sectores tenemos 50 a 40, 50 centímetros en la napa, que hace que las cloacas hay que tener cuidado. Bueno, vamos a ver, estos son los periodos donde las napas van a descender, así que la obra hay que hacerla. Estoy convencido de que este año empieza la obra, ¿no? Así que ya trataremos de hacer un anuncio conjunto para que también la gente pueda ya ir bajando un poco también la expectativa para saber una fecha ya estimada de inicio de obra. Esta noche, a partir de la hora 22, usted tendrá a través de la pantalla de Canal 3 el inicio del ciclo de entrevistas Un Café Con, aquí a través de la pantalla de su canal. Pasamos a otro tema. El próximo 30 de mayo se va a llevar a cabo un foro juvenil en nuestra ciudad con el objetivo de generar un espacio de participación precisamente de todos los jóvenes en nuestra ciudad y la región para conocer sus necesidades, sus demandas y además también propuestas. Esto con la necesidad de incluirlos en un futuro plan nacional de acción. Hablamos con organizadores de este encuentro. Es un honor para la Municipalidad de Arroyito y para la Secretaría de Acción Social que nos hayan elegido como sede del Departamento San Justo para recibir los jóvenes de la zona para un foro de adolescentes, ¿cierto?, que va a dictar la CENAF de Nación y la cual se ha adherido CENAF Provincia, que UDER San Francisco. Bueno, la municipalidad va a aportar todo lo que es la logística de este foro. Las chicas les van a explicar de qué se trata. Fuera de cámara, las tres resaltaron la articulación entre estos tres estamentos más que importantes. ¿Cuál es el objetivo que persigue este encuentro? Bueno, la concreción de este foro que lo promueve Nación y al cual se suma la provincia de Córdoba busca generar un espacio de encuentro entre los adolescentes del departamento San Justo, en este caso, ¿sí? Este foro se va a replicar en diferentes departamentos de la provincia y bueno, poder brindarles a ellos un espacio de encuentro y de reflexión y de expresión de lo que desean y lo que quieren. En el caso de la articulación superior, en este caso hablamos de nivel nacional, ¿de qué manera o qué reconocimiento se le da a este tipo de poner en la mesa de trabajo a los distintos actores que son principales en toda esta organización?
Sí, venimos trabajando con unos nuevos lineamientos. La idea es que por primera vez se trabajen las políticas que competen a jóvenes y adolescentes de 13, 18 años, trabajando primeramente desde la territorialidad. O sea, la idea es que sean ellos quienes expresen y que pongan en sus palabras, por eso el foro se llama Mi Palabra Cuenta, los nuevos lineamientos con los que nos vamos a manejar desde ahora hasta el 2019. Como dijeron mis compañeras, los foros se van a replicar en los distintos departamentos, después ellos elegirán quién nos representen a nivel provincial, provincia de Córdoba, y luego a nivel nacional. Digamos, primer impacto que tiene para nosotros como localidad, como nación, como provincia, es sumamente importante porque es la primera vez que se va a conocer antes de que salga una política de nación que después baja territorio y que se maneja de manera que realmente es inaplicable en muchos, en muchísimos casos, la voz de los chicos y la voz de quienes realmente necesitan y tienen las necesidades, ¿no es cierto?, de su lugar. Donde ellos están viviendo. Eso es lo que pretendemos, rescatar. Por eso esta convocatoria se hace en las 38 comunas y localidades y municipios, para que todos estén partícipes, todos estén presentes y podamos escuchar, tanto como el de Colonia Valtelina, como el de Morteros, como San Francisco, y el municipio mostró total apertura y realmente estuvieron con un compromiso tanto de la UDER como municipal, totalmente abierto. Es más, el municipio les va a dar un break, les ofrece almuerzo. Las comunas colindantes lo único que tienen que hacer es comunicar, trasladar a los chicos y esperarlos. Esperamos que realmente como primer encuentro sea totalmente beneficioso para todos, o sea, para este nuevo comienzo de nuevas políticas públicas que se suman a nuestra localidad. Bueno, además han sido más que claras, no queda más entonces, miren, que renovar la fecha de la cita, el lugar y la hora. Bien, este foro se va a llevar a cabo el lunes 30 de mayo a partir de las 9 de la mañana en el Salón Parroquial. Municipalidad Ciudad de Arroyito, Arroyito, Ciudad de Vecinos. Gestión Mauricio Cravero, Intendente Municipal. Año del Bicentenario de la Independencia. La comunidad educativa mercedaria, continuando con los festejos camino a los 100 años de ese colegio, invita a toda la ciudad de Arroyito a la Peña Folclórica Mercedaria y Fiesta Patria, que se llevará a cabo el próximo martes 24 de mayo en el Salón de Bomberos a partir de la hora 20:30. En la ocasión tendremos el agrado de disfrutar de numerosos talentos locales y prestigiosos conjuntos de danza. Los esperamos para compartir un grato momento en familia y degustar exquisitos platos tradicionales. Se puede adquirir la entrada anticipada en la sede del colegio a solo 30 pesos o comprarla en puerta a un valor de 50 pesos. Bien, hoy es jueves y como todos los jueves se va a estar concretando el operativo de gas. Recordamos que es a partir de la hora 16, se estima que esté llegando a Plaza Ignacio Urquía, en Barrio de la Villa. Previo, va a estar parando el camión precisamente en la vecina localidad de La Curva, para todos los vecinos también que todos los jueves esperan allí por la provisión de gas. Ansiosamente esperan. Sí, como nuestro señor director. El director que ahora tiene calefacción nueva y necesita un tubo mucho más grande. Así que bien, recordamos 16 horas, entonces se espera ejido urbano, esperamos que más o menos 15:30 esté llegando a La Curva. Pausa. Bien. Ah, ¿tiene más? Sí, disculpe, bueno, tenemos otra información rápidamente. En cuanto al registro, ¿se recuerdan de aquellos instaladores de electricidad habilitados? Sí. Uh-huh. Porque respondía a esta ley provincial. Exactamente, que el CEPAR estaba llevando a cabo precisamente un registro. Correcto. En realidad, el que terminó notificando a todos los instaladores en cuanto a las actividades y la capacitación, recayó sobre manos del Ente Regulador de Servicios Públicos, esto es el ERSEP. ¿Qué ha sucedido? En los últimos días, 2.000 de esos postulantes que estaban inscriptos, evidentemente por algún motivo, no han recibido la notificación, ya sea o vía telefónica o vía email.
Para esto entonces se les recuerda a todas estas personas que aún no fueron notificados que por favor a la brevedad se contacten con el DARCEP a los fines de ratificar los datos personales para poder ya ser parte y que se les esté enviando el material de estudio. Pueden hacerlo a través de la línea gratuita 0800-888-6898 o al correo electrónico ERCEP en minúscula .electricistas@cordoba.gov.ar. Bien, esto lo vamos a estar reiterando en varias oportunidades para que todos aquellos que no han recibido esta notificación puedan contactarse con el ERCEP y bueno, ver qué ha sucedido. Bien. Pausa. Ahora sí. Ya venimos. En instantes, ayer fue el Día Internacional de los Museos y en base a esta celebración, el día domingo se va a realizar un encuentro de coleccionistas en nuestra ciudad. La CESPAL pone en conocimiento de sus asociados que por resolución del ENARGAS entró en vigencia a partir del 1 de abril de 2016 el nuevo cuadro tarifario de gas natural. El mismo contempla la extinción de subsidios del Estado Nacional y la readecuación de costos por metro cúbico de gas de las diferentes categorías. Habrá dos cuadros tarifarios diferentes según el ahorro sea menor al 15% o igual o mayor al 15%. Y un tercer cuadro con diferente tarifa se aplicará a los usuarios beneficiarios de la tarifa social. La Secretaría de Energía dispuso que, si bien la facturación seguirá siendo bimestral, el pago podrá realizarse en dos cuotas mensuales. Para evitar excesos en las facturas, la CESPAL sugiere a sus asociados hacer un uso racional y consciente del servicio de gas natural. CESPAL, una cooperativa que avanza hacia un futuro para todos. Con CETIL, viajes y turismo. Va a viajar, a descansar, va a vivir, a conocer, va a soñar, va a estar ahí. Con el servicio todo incluido de CETIL. Promociones exclusivas para vos, todo mayo en Vidal Hogar. Calefactor Peabody de 5.000 kilocalorías sin salida en 20 cuotas de 115,30 con tarjeta cordobesa. Y recordá que tu compra suma puntos en Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Busca en Arcor Center las mejores promos. Chocolate en barra águila, 2 por 49 pesos con 99 centavos. Kofler aireados, 2 por 17,99. Vení a Arcor Center y encontrá todos los productos que más te gustan. Arcor Center Arroyito, abierto todos los días de 7 a 22 horas. ¡Te lo vas a perder! El Centro Vecinal San Miguel ya tiene a la venta su Superbono Contribución, que sortea como primer premio nada menos que un Fiat 600, como segundo premio una bicicleta y muchísimos premios sorpresas más. El valor del mismo es de 150 pesos, lo que te hará acreedor a dos números en total. ¿Qué estás esperando? Disfruta la Copa América con el Gran Bazar y alentá a la selección argentina desde tu casa. Comprando cualquier TV LED más 200 pesos, te llevas una remera de la selección argentina. O podés llevarte un TV LED 32 pulgadas JBC de contado en 5.999 pesos o 12 cuotas de 599,90. Y con 200 pesos más, te llevas la remera de la selección. La Copa América lo disfrutás en tu casa y con el Gran Bazar. Gran Bazar. Más servicio, más confianza. El pasado lunes 11 de abril se sortearon 23 nuevas viviendas municipales y ya suman 180 entregadas en la gestión del intendente Mauricio Cravero. Hace ya 59 cuotas que estábamos pagando y bueno, gracias a Dios, hoy hemos salido sorteados
Me tiemblan las piernas de alegría, hoy nos tocó a nosotros. Y la misma suerte se la deseo a todos. Como ya es costumbre de esta gestión, el sorteo fue ante escribano público. Agradecemos mucho a Dios por la oportunidad que nos ha dado, a la gestión de Mauricio, que viene haciendo las cosas muy bien, y que a la gente que le falta, su momento va a llegar, y que tengan fe que todo llega. Realmente no lo puedo creer, estoy feliz. Y a los que están esperando que tengan fe que todo llega. Con una inmensa alegría, los arroyitenses podemos afirmar que 23 nuevas familias pudieron materializar el sueño más anhelado, el de la casa propia. Municipalidad de la ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos, año del bicentenario de la independencia. A tu mesa no le puede faltar Finca Montefano. Fiambres, quesos, ahumados, picadas, elaborados y especialidad en cortes frescos de cerdos. Nuestra experiencia hace la diferencia en la calidad de nuestros productos. Encontrarnos en Mitre 251, teléfono 451-220. A los que sueñan, a los que proyectan, a los que emprenden, queremos acompañarlos siempre. Mutual Sportivo Belgrano, la mutual donde usted eligió estar. La Para, Villa Santa Rosa, La Tordilla, Arroyito. En Parripollo y Algo Más conseguís los mejores pollos asados, las más ricas empanadas y papas fritas, también costillares y lechones por kilo. Parripollo y Algo Más. Busca la promo de un pollo asado más una gaseosa más una bandeja de ensalada más una tira de pan a solo 175 pesos. Abierto de jueves a domingos y feriados todo el día. Parripollo y Algo Más. Y disfrutá del mejor pollo asado. Los amás y los cuidás las 24 horas, todos los días del año. Son esos seres que te devuelven todo con amor. En CEVET Clínica de Mascotas y CEVET.mascota te aconsejamos sobre su cuidado. Las revisiones periódicas con el veterinario son parte fundamental para la detección preventiva de enfermedades en las mascotas. Vení a Punto Mascota, en Vélez Arfiel, esquina Núñez, y mimalos siempre. Vení a nuestra clínica en Sarmiento 1257 y ponelos en las mejores manos. Él siempre te escucha. Este domingo te va a estar esperando. Tu parroquia te espera. Diócesis de San Francisco, compartirás tu pan. Bien, ayer 18 de mayo lo recordábamos. Cada 18 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Museos. Y precisamente nuestro ejemplar local también se ha sumado a las distintas iniciativas y actividades a los fines de celebrar esta fecha. De hecho, la jornada será este próximo domingo con la muestra clásica de coleccionistas, y aquí la invitación para sumarse. Bueno, la verdad que es un día muy especial para todos los trabajadores en el museo, ya que bueno, hoy se celebra el Día Internacional de los Museos. Esto es fue instaurado en el año 1977 con el ICON, que es el Consejo Internacional de los Museos, conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas. Es como para tener bueno, una referencia, una fecha y conmemorar el trabajo que vienen haciendo los museos desde hace tantísimos años, ¿no? Y bueno, como todos los años para esta fecha o alrededor de esta fecha, el 18 de mayo, algún museo siempre hace algo conmemorando esto tan importante para nosotros, ¿no? Que es como mostrar en parte el esfuerzo que se hace
año tras año. No solamente el personal del museo, sino, por ejemplo, en nuestro caso, el Ejecutivo Municipal, bueno, que también hace su esfuerzo apoyando lo que nosotros queremos hacer, lo que queremos emprender, o las diferentes gestiones también. Así que, bueno, es un día más que importante para conmemorarlo, ¿no? Cuán valioso que es realmente, porque ustedes son de alguna manera la guarida protectora del acervo de toda una cultura y de un pueblo. Y por otro lado, bueno, lo que hace particularmente a nuestro museo ha tenido novedades importantes en cuanto a la digitalización del material, de hecho también el recondicionamiento hasta del propio edificio. Sí, sí, y la verdad que bueno, el edificio está comprometido, está complicado, porque bueno, son edificios muy antiguos, donde no tienen capa aisladora, los revoques ya están apolillados, digamos, entonces para poner un tornillo, amurallar algo, bueno, hay que hacer un trabajo que fueron unos tornillos impresionantes, porque bueno, el edificio está en esas condiciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que es del año 1900, así que bueno, gracias a Dios, todos los años se le pone algo para tratar de mantenerlo y conservarlo, ¿no? Es un museo, un edificio histórico y muy importante para la ciudad. Así que bueno, pero de todos modos, si bien es algo preocupante, no es algo que nos impida hacer nuestra tarea, ¿no? Yo creo que es uno de los museos que está en mejor estado del interior de esta zona del departamento San Justo, porque hay museos en edificios mucho más antiguos y que, bueno, tienen serios problemas en las estructuras, en el techo y demás. Así que nosotros dentro de todo estamos bien. Bueno, cambiando un poquito de tema, pero siguiendo con la línea de la funcionalidad, ¿no?, de esta institución, también están dando importantes pasos en lo que hace al archivo, precisamente, contarle a la gente en qué están trabajando. Bueno, el archivo, nosotros hay dos clases de archivos. Uno es el de objetos, que cuando un objeto entra al museo, uno le hace una conservación preventiva, que se llama, que es evitar que ese objeto se siga deteriorando a lo largo del tiempo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro museo no hacemos restauración, de no ser que sea alguna pieza muy importante y que merezca ser intervenida. Pero si la intervenimos, siempre queda marcada la diferencia de lo viejo, de lo natural del objeto, con lo nuevo que se le agrega. Por ejemplo, no sé, si es una silla, supongamos que hay que agregarle una pata, esa pata que se le agrega se identifica que es nueva con respecto al resto de la pieza. Y después, bueno, otros objetos van a archivo y se le hace cajas de conservación para que se preserven a lo largo del tiempo. Y en cuanto a material de papel, el soporte papel, que es más complicado mantener, bueno, eso sí tiene un tratamiento más profundo cada vez que ingresa al museo. Lo recibimos, primero lo clasificamos, después lo limpiamos con pincel y unos aerosoles especiales para eliminar todo lo que sea hongo y evitar que se deteriore ese papel, ese documento de papel, sobre todo cuando son originales, ¿no? De todos modos, nosotros no hay tanta cantidad de material de documentación original, lo que sí tenemos son muchas copias, pero esas copias sí las mantenemos como si fueran original, porque bueno, es el trabajo que nosotros tenemos y el contacto que tenemos con esa obra. O por ahí, si se pierde el original, tenemos una copia que puede reemplazarlo, ¿no? Eso, bueno, está dividido en distintas cajas, que las cajas son armadas por las chicas del museo, que se hacen son para conservar el papel, y a veces están divididas por instituciones, personajes. Así que bueno, hay mucha información y gracias a Dios los colegios saben de este trabajo, entonces cuando necesitan algo o las mismas instituciones van y lo buscan. Tenemos mucho, bueno, también tenemos un acervo fotográfico bastante importante que nos han ido donando. Así que bueno, el museo dentro de todo está bastante, bastante completo. Un segundito más, aprovechar porque este domingo, el 22, vamos a nosotros a conmemorar el Día de los Museos con una exposición de coleccionistas particulares que lo vamos a hacer en el mismo museo para que la gente, además de visitar la muestra esta, visite el museo, ¿no? Son aproximadamente unos 25 o 30 coleccionistas que va a haber, y eso va a ser el domingo a partir de las 15 horas. Así que bueno, los esperamos a todos y muchas gracias a los medios de comunicación y a ustedes sobre todo por ayudarnos en este cuidado del patrimonio cultural. Gracias. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Tiempo de cotización para cereales y oleaginosas. Recordemos que el sorgo, la tonelada, 2.050 pesos es lo que ha cotizado para este día. En el caso del trigo, 2.615, maíz 2.500,
Girasol 4215. Cerramos la tabla con soja 4000 pesos con exactitud. Ya en lo que hace a la actividad de las divisas internacionales, vemos qué ha pasado con el dólar norteamericano. 13.90 su compra, 16.30 la venta. En el caso del euro, 16 pesos la compra, 17.20 la venta. Bienvenida, Julián. Porque la verdad que me quedé concentrada pensando en algo. Aquí está. Pero le doy la bienvenida. ¿Qué merece? Bien, todo tranquilo. Día jueves. Va a salir el sol. Ya es algo positivo. Contentos. Ya es algo positivo. Va a salir el sol. Agregado. No, porque la verdad que está todo muy frío en las últimas horas. Bueno, se terminó la polémica en cuanto a este muchacho de Morteros que... bueno, yo no veo Gran Hermano, pero el exfutbolista. Sí, me contaba que sí, yo anoche, de hecho, me quedé precisamente para mirar y me acordaba de usted todos los momentos y me acordaba también de la gente, de los vecinos de Morteros. ¿Cuál habrá sido sus apreciaciones, no? Sí, complicado. ¿Cuál fue la situación? Y bueno, los del 9 no muy contentos, los de Tiro y Chocho se deben estar riendo, son el equipo de la contra. Esto solamente, la verdad no veo Gran Hermano. Por lo que he visto en los comentarios de las páginas web, de los diarios, sobre todo de los diarios, descargos que diario han hecho. De Clara, le dicen payaso, no me representa y todo de los lo demás. Mejores, ¿no? No sé, no lo conozco, el jugador, no, iba a ser rival del Cultural de Rollito, no lo conozco, no puedo opinar mucho sobre este pibe, que obviamente no vive del fútbol, ahora vamos a aclararlo, porque por eso le venimos, no vive del fútbol. Ganará unos pesos importantes en el 9 de Morteros, pero no vive del fútbol, es obvio. Y bueno, pudo darse este lujo de dejar plantado media ciudad y aparecer en la casa de Gran Hermano. Dicho sea de paso, siguiendo un poco más con la... Yo también, me dice el director. Pero lo que pasa es que si tenés un compromiso de palabra, debes cumplirlo. Yo no sé si habrá tenido contrato, supongo que... Claro, habrá tenido contrato. Un pequeño contrato a lo mejor lo he tenido, pero si tenés palabra, tenés que cumplirla. Bueno, y de hecho... Porque es un ejemplo para los pibes, porque... Seguro. Lo veía también que lo... No los atendía, que lo van a llamar. No cumplió con su compromiso. Ah, bueno, sí, llamá por teléfono y decís, bueno, me voy. Decí usted. Porque creo que en el programa lo presentaron. Se fue del club, abandonó, no le dijo nada a nadie. Me parece que es un... Bueno, de hecho, eso era justamente lo que le quería aportar o sumar. Fue el primero de los integrantes de los que ingresa. Y como usted bien dice, y en ese corolario, esa suerte de introducción que se hacía de cada uno de los personajes... Hicieron mucho hincapié en esto, ¿no? En que atrás había dejado un club de fútbol de interior cordobés. No es un buen ejemplo, digo, hay que mantener la palabra. Aunque en estos días cueste para muchos, la palabra todavía vale y debe valer y debe ser así. Insisto, no sé si habrá tenido un contrato firme, algo debe haber tenido, ¿no? Algo debe haber tenido porque le pagaban. Pero una pena. Bueno. Vamos con imágenes de la Liga Nacional de Básquetbol, porque vamos a hablar de un buen deportista. Ahora vamos a hablar de Paolo Bertone, que ha mantenido la categoría con su equipo, con el Granate, con el Club Atlético Lanús, en la serie que definía justamente la permanencia en la máxima categoría del básquetbol de la República Argentina. Triunfo del equipo Granate por 73-67 en Paraná. Se terminó la historia, sionista va a jugar la temporada que viene en el Torneo Nacional de Ascenso. 4 puntos para Pablo Bertone, García fue el goleador de sionista, mientras que Green fue el goleador del partido y de Lanús, obviamente, con 24 puntos, parciales de 12-16, 34-32, 51-48 y 67-73. En realidad, esa fue la progresión, 73-67, del marcador en el triunfo entonces de el equipo de Pablo Bertone. Gran alegría para el deporte de la ciudad de Rollito. Habrá que ver qué va a ocurrir ahora con Pablo, si continuará en Lanús, si habrá posibilidad de emigrar al exterior, si habrá posibilidad de jugar en otro equipo de liga. Bueno, lógicamente el receso va a ser largo, tiene mucho tiempo para decidirlo seguramente el jugador, escuchar ofertas y ver qué van a pasar. Insisto, un Lanús que en realidad termina jugando la permanencia, pagando el mal arranque de temporada que tuvo, 8 derrotas consecutivas, en muchos de aquellos casos, partidos que no pudo cerrar porque los venía ganando bien, tuvo una gran remontada al final de la primera fase, de la fase regular, en la segunda etapa comenzó bien, después trastabilló. Bueno, son cosas que te van sumando, pero yo creo que pagó sobre todo caro el hecho del mal arranque de temporada el equipo de Pablo, que, insistimos,
va a seguir jugando en la Liga Nacional de Básquetbol porque ha mantenido la categoría. Bien. Bueno, Copa Libertadores, hay dos partidos, por supuesto, juega Boca hoy ante Nacional de Uruguay en la Bombonera buscando el pase a semifinales y juega también Rosario Central ante Atlético Nacional en Colombia. Anoche el Atlético Mineiro le ganó por 2-1 a Sao Paulo, el equipo que dirige el Patón Bause, que tiene varios argentinos, pero no le alcanzó por el gol de visitante el Sao Paulo, que creo que es el gran candidato. Guarda con el Sao Paulo, a lo Bausa defendiéndose, pero es uno de los grandes candidatos. Se clasificó como el primer semifinalista. Hubo Copa Argentina, ganó Instituto, le ganó a San Martín de San Juan y accedió a la siguiente etapa. También ganó Gimnasia y Esgrima de La Plata. Y en el día de hoy se va a conocer la lista de convocados de Martino para la Copa América. Los 23 nombres, no hay grandes variaciones, más o menos lo mismo. Los equipos que ya conocían. Sí, más o menos lo que viene convocando. Vamos a esperar la confirmación oficial para dar los nombres. Más allá de que sean todos los medios que están circulando y quizás la no convocatoria de Tevez a muchos los sorprende, pero creo que con el nivel que vino mostrando Tevez en los últimos meses, a lo mejor no sorprende tanto que no esté en la lista definitiva. Bueno, ¿quiere que le dé una perlita más? Sí, ya que ¿qué más? Hablando de este gran hermano. Sí. ¿Sabe quién es otra de las protagonistas que ingresó? No, no. Es la señorita Ivana Icardi, que es la hermana de Icardi. Porque ahora usted que mencionó a Martino también me trajo a la mente. Bueno, Icardi es otro de los que no está sorpresivamente en la lista. Icardi, que es el goleador del Inter, no está. Bueno, me lo recordó ahora. Bueno, así que veo la farándula y el deporte. Bueno, los Icardi que no hay lugar a dudas. Más allá de ser un gran futbolista, Mauro Icardi está muy ligado al mundo de la farándula. Bueno, ahora la hermana también. Y ahora la hermana aquí. Sí, faltaba menos, no quería ser menos la hermana. Bueno, dicho hoy esto, va todo de la mano. Es lo que decimos, farándula y deporte, una ecuación perfecta. Y los programas deportivos que son peores que los chimenteros a veces, así que es verdad. Bueno, habiendo hecho todo entonces esta aclaración, hacemos la pausa. ¿Cómo no? Ya venimos. Tras la misma, en diálogo con el especialista de tránsito, Horacio Bota Bernaus, él evaluó la reunión con concejales para hacer referencia al nuevo paso a nivel de la ciudad. Esta casa la construí para que nuestra familia sea feliz. Aquí les enseñamos el amor y el respeto para que sean hombres de bien. Pero en cada casa hay secretos. Cuando los 5 fueron adoptados, los crié como si fuesen sangre de mi sangre. Pero tengo una hija a la que llamé Paula. Aquí la única heredera soy yo. No le falta el respeto a la memoria de nuestro padre. Los herederos del monte. Con CETIL, viajes y turismo. Va a viajar. A descansar. Va a vivir. A conocer. Va a soñar. Va a estar ahí. Con el servicio todo incluido de CETIL. Promociones exclusivas para vos, todo mayo en Vidal Hogar. Tablet CX de 7 pulgadas quad core de 1 GB RAM y 16 GB de memoria interna en 20 cuotas de 87 pesos con 10 con tarjeta cordobesa. Y recordá que tu compra suma puntos. En Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Computar, Centro Informático Profesional. 20 años de servicios informáticos y capacitación en Arroyito y Zona. Vení a Cento y llévate estas ofertas hot. Sistema de audio Tyrrell de 120 watts con Bluetooth, USB y micro SD. Llévalo a solo 3.699 pesos o en 12 cuotas sin interés de 416 pesos con 58.
Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. En Villa Pan vas a encontrar criollos, facturas, tortas, crisines, tortas materas, galletitas, pan caliente todo el día. Villa Pan, en sus dos sucursales, San Martín 678 y Boulevard Ilía 822. Entre todos, prevengamos la gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. Ventila los ambientes y permití la entrada de sol en tu casa. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, consulta a tu médico. Entre todos, vamos más alto. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. La carrera del futuro llegó a BAC, una carrera que te da la posibilidad de adquirir desde el primer año conocimientos y habilidades en distintas áreas tecnológicas. Además, secundario a distancia en uno o dos años. BAC, establecimiento educativo, Espinosa, carreras de nivel superior, convenios con la Universidad de Quilmes y 3 de febrero. Más información, Mariano Moreno 930, teléfono 424-884 o 453-951. Mundo Bebé tiene juguetes para todas las edades, cochecitos y andadores, línea lactancia, butacas y sillitas para comer, triciclos y karting, y todo para que tus regalos sean increíbles. Mundo Bebé, juguetería y accesorios, Sarmiento esquina Ilia. El Centro Tradicionalista Atahualpa Yupanqui lanza su campaña de socio benefactor voluntario. El objetivo de esta campaña es la construcción del nuevo predio. Asociándose, estará colaborando y tendrá la posibilidad de hacerse acreedor de los regalos mensuales. Un vendedor autorizado estará visitándolo en su domicilio. Colabore. Es su casa, nuestro lugar. Siempre lo encontramos para hablar con él. La iglesia depende de cada uno de nosotros. Colaboremos. Tu parroquia te espera. Diócesis de San Francisco. Compartirás tu palabra. Bueno, muy bien, continuamos con más deportes ya en el ámbito local. Triunfo de Triunfo de Antártida por 3-2 anoche sobre Asociación Deportiva El Arañado por el Grupo A de la categoría Primera A de la Liga Regional San Francisco. También se ha conocido el fixture para los Hurones, que van a debutar en cuanto al torneo de ascenso de la Unión Cordobés el próximo 29 de mayo como visitantes en Belville de los Cuervos. Mañana estaremos con toda la actividad deportiva de la ciudad para el fin de semana, que por suerte va a ser mucha. Vamos a hablar ahora del pádel, vamos a hablar del circuito local que se está jugando, de esta buena iniciativa de formar un circuito con ranking en la ciudad de Rosita. Ya se juega la tercera fecha, circuito anual. Pero también lo positivo de esto es que dos jugadoras de pádel de nuestra ciudad en el circuito femenino han obtenido un importante título en la ciudad de Córdoba. También abren una brecha, abren otra alternativa deportiva para el deporte femenino que tiene que ver con el pádel. No son muchas las mujeres que los practican hoy por hoy en la ciudad, sí, en otros tiempos lo hubo. Bueno, primero dialogamos con ellas y después con uno de los integrantes de la organización del circuito de pádel Arroyito. Bueno, el fin de semana pasado estuvimos participando en Córdoba en un torneo donde se hace un circuito único. Ahora se ha unificado el circuito en Córdoba, o sea, todos los clubes, se hace un solo torneo. Jugamos en sexta de damas y salimos campeonas. Bueno, un importante resultado teniendo en cuenta que un nivel interesante en el que fueron a participar. Sí, lindo fue porque además de haber ganado la primera experiencia de ir a Córdoba y obtener el primer puesto, nos sentimos muy felices las dos. Bueno, y cuando se anotaron, cuando fueron a jugar este torneo, ¿pensaban que se podía dar esta posibilidad de terminar ganándolo? Creíamos que podíamos ganarlo, pero
bueno, se nos dio. ¿Y desde cuándo más o menos están practicando el deporte? Bueno, yo empecé cuando era chica, empecé a los 14 años cuando empezó el pádel en Arroyito, allá en la cancha de los Cisnes, en la Avenida Ilía, y después hice un año y medio y dejé 20 años de jugar y volví, tengo 37. Bueno. Y volví a jugar hará 2 años. Bueno, y retomar, lógicamente, que a veces no es fácil, pero bueno, les está yendo bien. No es fácil, no, bien, demasiado. ¿Tienen próximos torneos ya en carpeta para afrontar? Bueno, ahora nos anotamos acá en Arroyito, en el torneo que se hace acá en Arroyito, en el circuito de acá, nos anotamos, pero acá jugamos en octava de hombres, porque no se hace categoría de mujeres, entonces para poder jugar nos anotamos en octava de hombres y bueno, aparte nos sirve para avanzar. Bueno, y también es bueno invitar a las demás chicas que se sumen, que practiquen el deporte, ¿no? Sí, que se animen, que vengan, jueguen, que de a poco se va aprendiendo y se puede, un lindo deporte. Bueno, Javier, nueva fecha del circuito de Arroyito. Sí, la tercera fecha del circuito anual de la ciudad de Arroyito. Bueno, con una expectativa, imagino, para lo que va a ser el fin de semana. Sí, la gente por suerte sigue respondiendo, se ha prendido, estamos teniendo un récord de pareja, primera fecha 70-72, segunda fecha 60, y bueno, este torneo hemos pasado las 82, 83 parejas. Bueno, realmente un número muy importante, y que no solo agrupa gente de Arroyito, sino también de la zona. Sí, y la gente de Arroyito respondió como siempre, más la gente de la zona, Varilla, gente de San Francisco, gente de Sacanta, gente de Balnearia. Es un torneo que se le ha prestado importancia, porque bueno, es puntable anual, como te contaba la otra vez, con alguna fecha, alguna plaza que podemos llegar a hablar para un provincial cordobés, así que bueno, tiene varias circunstancias interesantes, y por eso calculo más alguna organización coherente, digo, la concurrencia. No, lo interesante de esto, también como lo decíamos días atrás, ¿no? Que hay una competencia estable, firme, para que los jugadores puedan, bueno, medirse y estar constantemente en el movimiento, en ritmo. Seguro. El pádel ha vuelto, no te digo que ha vuelto como en sus comienzos, pero... hay mucha gente nueva, mucha gente que ha jugado al pádel, también hay muchos chicos, que es importante a la hora de la renovación, y hoy, a diferencia de antes, se abren puertas fuera de Arroyito, como te decía recién, en provinciales, nacionales, que hacen más interesante la participación. Esto se extiende durante todo el fin de semana, ¿no? Todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, y bueno, tenemos casi partidos hasta las 2, 3 de la mañana, hay mucha gente. Bueno, y lógicamente también ya un poco empezando a pensar lo que va a ser la cuarta fecha. Empezando a pensar lo que es la cuarta fecha, porque aparte, bueno, están las categorizaciones, están los rankings, entonces el interés es mayor, y bueno, y siempre acercándose a fin de año, que de acuerdo a todos estos puntajes, vamos a ver si, como te decía recién, nos sentamos a hablar con Córdoba de una plaza para algún provincial, una cosa así. Chocolate en barra Águila, 2 por 49 pesos con 99 centavos. Arcor Center Arroyito. Bueno, le recordamos a nuestros televidentes de la clase pasiva, está mal decir que están gozando de los beneficios de la jubilación, no sé si hoy por hoy es gozar de los beneficios de la jubilación, la verdad que no cabe ese término. A ver, es que no superan la suma de 4.884 pesos, han comenzado a cobrar en la jornada de ayer la terminación 7. Hoy continúa con la terminación 8 y mañana terminamos con este grupo con la terminación 9. Recordamos algunos de los derechos de los afiliados al PAMI. Ser visitado por el médico del instituto en caso de estar internado. Cambiar de médico de cabecera en caso de que lo desee cada 6 meses y de clínica una vez al año. Además, un derecho que tienen los afiliados es que se les receten los medicamentos por genérico y a recibir en forma gratuita los medicamentos oncológicos, antirretrovirales, tratamientos especiales e insulina. Para mayor información, PAMI Arroyito Vélez Arfil 943, teléfono 421070.
Haciendo referencia una vez más a la potencial habilitación en algún punto del paso a nivel en zona sur, esto es en la intersección de Pasaje Fonti y Pacífico Justi, días atrás el Cuerpo Legislativo Municipal se reunió con el especialista Bota Bernaus a los fines de evacuar dudas, inquietudes y poder realmente tener respuestas a todos aquellos interrogantes. Esta es la evaluación que hacía el especialista en cuanto a esta reunión. Bueno, yo creo que es muy, muy valioso que quienes ejercen la representación del pueblo se informen técnicamente de aquellos temas que de alguna manera preocupan a la comunidad. Para mí me parece muy importante, que además marca una apertura de la gestión un poco para ya no solo trabajar en lo que puede ser las cuestiones políticas, sino también profundizar cuáles son los impactos técnicos que tienen ciertas medidas que pueden afectar a la ciudad. Así que a mí me pareció muy, muy agradable, incluso hablamos de ese tema y otros temas, y siempre con la apertura de opinar desde lo técnico. Los momentos y las decisiones son cosas que de alguna manera resuelven los políticos, y los técnicos lo que tenemos que dar es argumento, ¿por qué algo debe hacerse de esta forma? O porque algo debe hacerse de otra forma, y ellos evaluarán el momento y si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Pero para mí me parece muy positivo, es un gran gesto de madurez, es un gesto de convivencia, porque en definitiva yo puedo tener ideas distintas, pero creo que todos los legisladores tienen la idea de mejorar la calidad de vida de su localidad, así que a mí me parece fantástico, y como le dije a ellos también, yo estoy a disposición en todo, no solo aquellos proyectos del Ejecutivo, sino aquellas cosas que podamos emitir opinión, lo vamos a hacer. En cuanto a las apreciaciones de esa jornada, ¿fueron más vale inquietudes o realmente con una buena predisposición a ajustarse a los detalles técnicos que usted les iba a proveer precisamente? Yo creo que hubo muy buena predisposición. Algunos concejales los conozco también de algún otro momento histórico. Así que yo creo que en ese respeto de lo técnico y de lo político, creo que es muy bueno trabajar. Y también abre un espacio distinto, porque todavía en nuestro país cuesta mucho entender que las cuestiones de tránsito son cada vez más técnicas, más profesionales, que no es lo que a mí me parece o lo que le parece al vecino. Si bien hay que escuchar, las cuestiones técnicas son cuestiones más profesionales. Así que me parece que es una apertura que hay que aprovechar, y creo que va a redundar siempre en beneficio de la comunidad. Bueno, muy bien. Hay gente, televidentes, sobre todo las damas que me están llamando, con relación a la telenovela, cuándo va a comenzar la próxima premiación a todas aquellas fieles televidentes. Bueno, a partir del lunes. Ya entrará en vigencia la próxima consigna. La consigna, que ustedes la podrán ver a través de nuestra página de Facebook, Canal 3 Arroyito, para que Canal 3 con letras. Usted pone Canal 3, el 3 con letras, y ahí sale nuestra página de Facebook. Ahí va a estar la consigna a partir del día lunes para nuestras fieles televidentes que siguen la telenovela Herederos del Monte. Un premio más que importante. Ahora, un nuevo viaje, gentileza de Cabas y Turismo. ¿Hacia dónde nos vamos? Villa General Belgrano, para disfrutar allá en esta época del año. Excepcional, mejor no podía venir un viajecito de esa naturaleza, ¿no? Valle de Calamuchita, que es muy pintoresco y hermoso, sobre todo en esta época del año. Le toca una nevada de ensueño. Con más razón. De ensueño. Así que bueno, prepárese. Atentas. Para el próximo lunes ya comenzamos a participar por un nuevo premio a nuestras fieles televidentes de la telenovela Herederos del Monte. Bien, bueno, hacemos la última pausa. Ya venimos. En instantes, el próximo sábado, SALAC organiza un encuentro de cantantes. El presidente de la filial Arroyito hace la invitación. La Sirena te espera de lunes a sábados al mediodía para deleitarte con los platos más sabrosos. Preparados a base de pescado fresco y con ingredientes de calidad. Encontrá canelones de salmón, tartas, arrollados, milanesas de merluza, empanada gallega, paella y las más deliciosas rabas. Comida lista para disfrutar en casa. La Sirena, 40 años de buen sabor y excelente calidad.
Veo Veo Juguetes, bebotes artesanales, casitas de muñecas, juegos de mesa, disfraces, fábrica de masas, calcitas, hamacas multiforma, marcas exclusivas, Veggie, tobogán, kartings, cuatri, monopatín, rondi, patapata, Duravit, chico, peluches, Fifi Toys. Encontranos en Belgrano 920, teléfono 450-376. Recibimos todas las tarjetas. Veo Veo Juguetes. Entra Juan cargando el YPF Martinato, 600 pesos de combustible. Se la pasa al playero y le da 150 pesos más. Y se lleva una pelota de fútbol. El estadio explota de emoción. Y Juan se lleva la pelota de YPF Martinato. Vivimos la Copa América. Sentimos la Copa América. Vení a Cento y llévate estas ofertas hot. Lavarropas Longvi de 6,5 kilos de ropa y 800 RPM. De regalo tabla de planchar. Y además te lo llevas con 36 meses de garantía. Lleva todo en 15 cuotas fijas de 749 pesos con 99. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. Soy Gladys Ellar, directora de la Escuela José Jiménez Lagos. Quisiera agradecer a AMA la cantidad de útiles que hemos recibido, como ya lo vienen haciendo de otros años, en la cual será entregado a los niños de la institución, que este año suman aproximadamente 500. Soy Gabriela Lobos, directora de la Escuela Especial Carolina Tobar García. Aquí estamos otro año más recibiendo un importante set de útiles escolares. Quiero agradecer a Asociación AMA este importante gesto de contribuir a los recursos materiales que toda escuela necesita. Muchas gracias. La entrega esta no la hace ni Francisca ni un otro consejero, sino que es todos los asociados de Arroyito, que hoy son más de 16.000 socios. AMA, la ayuda cercana. Disfruta la Copa América con el Gran Bazar y alentá a la selección argentina desde tu casa. Comprando cualquier TV LED más 200 pesos te llevas una remera de la selección argentina. O podés llevarte un TV LED 32 pulgadas JBC de contado en 5.999 pesos o 12 cuotas de 599,90. Y con 200 pesos más te llevas la remera de la selección. La Copa América lo disfrutás en tu casa y con el Gran Bazar. Gran Bazar, más servicio, más confianza. En Clínica Regional Arroyito estamos trabajando para lograr una mejor calidad de servicio. Para que te sientas más cómodo, porque estamos pensando en vos y queremos que te sientas como en casa. Clínica Regional Arroyito. Cuidando tu futuro. Computar, centro informático profesional. 20 años de servicios informáticos y capacitación en Arroyito y zona. Después del control de tu oftalmólogo, está Óptica Moro, ofreciendo la mayor variedad de anteojos y el mejor asesoramiento en materiales y diseños. Para que tu hijo comience de la mejor manera el cole. Óptica, contactología, seguridad, audiología. Óptica Moro, 100 años, mejorando tu visión. Cuando necesitamos una luz en nuestra vida, Él siempre está para escucharnos. Tu parroquia te espera. Diócesis de San Francisco, compartirás tu pan.
Salac se vestirá de fiesta y de música este próximo sábado porque se viene por primera vez el encuentro de cantantes. La invitación la formula su señor presidente recordando quiénes pueden sumarse y en dónde se van a estar encontrando. Bien, decíamos entonces que va a ser este próximo sábado en el Teatrillo Municipal y escuchamos a través de su presidente, el señor Enrique Rivero, la invitación. Y ahora tenemos con novedad una innovación para los artistas músicos. Hemos convocado todos los artistas nuevos, los chicos nuevos, hasta por ahí se nos ponen artistas que ya tienen sus años de tocar pero no son muy conocidos. Los invitamos para hacer el encuentro de músicos y amigos pusimos porque son todos amigos. Y bueno, vamos a destacar que hacemos todos los géneros. Arrancamos con la primera hora con rock, la segunda hora con tango, la tercera hora ponemos música melódica, cuarta, folclore, y la quinta hora ya como para definir alguna música de cuarteto o algo así. Un poco es para encontrar todos los innovantes de los artistas nuevos. ¿Dónde va a ser la cita? ¿Qué día? ¿En qué horario? El encuentro va a ser en el Teatrillo Municipal, el día sábado 21, a las 18 horas de la apertura. Nosotros vamos a estar antes, pero ya a las 18 de la apertura. Y bueno, nos estamos convocando porque no va a estar lindo la innovación, digamos, incorporar a distintos artistas, distintos géneros. Y de paso, chicos, que hacer conocer, está muy lindo para que ellos se desarrollen y muestren lo que saben tocar. Esto no solo limita a aquellos que sean afiliados a Salac, ¿qué pasa si por allí surge algún cantante que quiere sumarse a esta iniciativa y aún no ha tenido contacto previo con ustedes? Muy buena pregunta. Sí, no, es abierto, es para todo público. Te digo más, tengo hasta chicos invitados de Córdoba que me faltó confirmar, pero me han dicho que tenían ganas de venir, así que están invitados todos para que quiera venir. Y con el género que sea, total los ubicamos en la posición. Lo importante es hacer el honor, en este caso puntualmente, el arte que tiene que ver con la música. Eso es lo que nosotros nos gusta también porque escriben temas y estamos en el rubro nuestro y difundimos la música que es algo muy, muy cultural, digamos que llega. La cita mencionaste para el día sábado, ¿tiene algún costo el ingreso quizás para la participación del público en general? Nosotros hicimos algo bien económico para que pueda ir todo, así que pusimos a los socios 20 pesos y se puede sacar la entrada anticipada, también en 20 pesos, y el día ese ponemos 30 pesos como para decir cobramos algo. Vamos a hacer como un buffet para la atención de la gente, algo para picar, comer, viste, cuando están ahí. Renovemos entonces para cerrar una vez más, ¿dónde va a ser, cuándo y a qué hora? Dale, 21 de mayo a las 18 horas, los esperamos todos ahí que llegue. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Bien, allí la invitación entonces para el próximo sábado, lo que va a ser por primera vez este encuentro de cantantes. Bueno, más allá de que usted está muy alegre, de los pormenores monerías de nuestra actividad. Bueno, recordamos una vez más entonces que la próxima consigna a todas aquellas personas que estaban llamando en cuanto a la novela, sí, se van a estar dando próximamente, estimamos que la semana que viene. Y sí debemos reforzar también esto, el hecho de que la participación es exclusivamente a través de nuestro Facebook. Sí, ya vamos. Hubo varias inquietudes por allí de personas que dice, ¿puedo llegarme hasta el canal, hacerlo de manera personal, a través de una carta? No, lamentablemente en esto tenemos que ser bastante exhaustivos, es solamente a través de Facebook. Bueno, muy bien, nos vamos a despedir. A continuación, Herederos del Monte. Y luego en Cine 3, El Fin de los Días. Usted lo ha dicho. Una buena programación para la siesta. Bueno, será entonces hasta mañana. Muchas gracias. Adiós. Adiós.